actividad agropecuaria en la zona de Santa Silvina, provincia del Chaco, conociendo la realidad de numerosos productores afectados por las inundaciones. Nosotros sembramos girasol, 350 hectáreas, de las cuales nos quedó 100 sin cosechar. Tenemos 300 hectáreas de algodón, que está más de la mitad bajo agua. Estamos en una muy mala situación. Tenemos un grave problema con el tema de AFIP, que no podemos liquidar el girasol por una cosa u otra. Andamos dando vueltas que no lo podemos vender. Estamos esperando, supuestamente en febrero nos van a habilitar para que vendamos. Estamos con un grave. Y es una ley nueva que reglamentó la AFIP, que uno tiene que estar sin deuda, sin nada, para poder liquidar. Nosotros somos productores, desconocemos esos temas, fuimos a hablar con los contadores y bueno, los contadores empezaron a buscar y se encontraron los problemas. Son deudas a lo mejor de 3 años, de deudas chicas, cosas que han quedado sin terminar. Y por eso estamos en situación 3 y no podemos, sino pasamos a situación 2 para liquidar el girasol, porque nos retienen el 15% de ganancia y todo el IVA. Y ya que no nos queda nada, directamente el girasol está a 8.000 pesos, 8.100. Encima, si nos retienen el 15% y nos retienen todo el IVA, no nos queda nada directamente. Tenemos 4 pesos por dólar de retención que nos tiene el gobierno, o sea que laburamos gratis. Toda una campaña sin resultado. Exactamente, rompimos tractores, camionetas, nos reventamos nosotros todos. ¿Para qué? Para nada. Hoy el agua que llovió, que no fue tanta el agua que llovió acá en Santa Silvina. Acá estábamos bastante bien. Acá lo que pasó es que vino el agua corriendo, como es de conocimiento de todo el mundo. El agua vino de Gancedo, de Itín, de Hermoso Campo, de toda la zona. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos los canales todos tapados. Hace 5 o 6 años que nadie limpia un canal. El APA está por nombre nomás, porque ahora habrán salido, porque calculo que en resistencia el agua les llegó a las oficinas. Si no, ni vienen a ver la zona. Y cuando vienen, vienen para obstaculizar, porque no se puede limpiar los canales, porque una cosa, porque otra. Y entonces así estamos, el agua no corre, nos llegó un montón de agua y no tenemos salida. Y bueno, aquí estamos, ustedes lo vieron, tenemos agua hasta la cintura en todos lados. ¿Hace cuánto tiempo no se limpian los canales aquí? Y debe hacer 5 años, fácil, si no es más, 6. De que se hicieron, no se limpiaron más los canales. Los bajos submedinales se hicieron, no se limpiaron más tampoco. Ahora la parte del Tigre, que se viene limpiando una retroexcavadora del consorcio de los muchachos Silivinki, que peleó con todo el mundo para venir limpiando. Y limpiaron hasta el campo de Guille de la Sabia, de Lucho de la Sabia. Y ahí otra vez pusieron no sé qué perolos del APA y ahí quedó la limpieza de los canales. ¿Por qué no quieren limpiar, no pueden limpiar? Por negligencia, porque ellos no hacen nada ni dejan hacer nada a la gente, porque esa máquina la compró el consorcio, que de última, poniendo gasoil entre todos, íbamos a hacer de todo un poco. Y lo íbamos a hacer. Pero resulta que estos señores escuchan a uno, escuchan a otro, que nadie sabe nada, porque nosotros somos los que vivimos acá toda la vida y conocemos la zona mejor que nadie. Sabemos por dónde va y por dónde viene el agua. ¿Me entendés? Pero ¿qué pasa? Ellos vienen, dan la directiva de allá de resistencia, se corta y acá no se hace nada. Hoy estamos hasta la cintura en el agua todo y ahora aparecen recién a querer. ¿Qué vas a hacer en el agua? No podemos, una sola retroexcavadora hay acá trabajando. Sí, tienen casi 3.000 empleados los atorrantes que tenemos en el APA. ¿Eh? Y nosotros que laburamos todo el año de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, hoy estamos hasta la cintura en el agua por culpa de estos señores, que a nosotros nos descuentan cuando vendemos girasol, cuando vendemos algodón. El gobierno del Chaco, con ATP, que tenemos que pagar 4 o 5 mil pesos para sacar un equipo de girasol de acá del Chaco, de la provincia. Esos señores no apareció ninguno, a ver, no ahora, porque esos son socios nuestros en las buenas, en las malas no aparece nadie. ¿Eh? Ese es el gobierno que tenemos. ¿Eh? Nos llevan el 4%, nos sacan 5.000 pesos por equipo para sacar el girasol acá del Chaco. Después, cuando nos pagan a nosotros el girasol, nos retienen el 4% de Sicrea. O sea que el gobierno del Chaco se queda con el 10% de la producción de nosotros, que laburamos todo el año. ¿Eh? Y después quieren hablar y salen en las tribunas y salen por la televisión. Y ahora aparece. Esas camionetas de ATP que andaban todo el tiempo siguiéndonos los productores acá, ahora no aparece ninguna, aunque sea para venir a darle comida a la gente o traerle una bolsa de mercadería. ¿Eh? Ahora se perdieron todo. Nuestro gobernador, que se va a golpear las puertas a Buenos Aires. Vamos a ver qué nos van a traer los productores. ¿Sabe qué nos van a traer? 10 litros de gasoil por hectárea. Cuando gastamos 8 o 10 millones de pesos para sembrar 500 o 600 hectáreas. Eso es lo gobernante que tenemos. Hoy miren ustedes acá cómo estamos en el agua. ¿Eh? Yo estoy con mi hijo acá.
Estamos todos en la lona y nadie está acá. Ninguno viene a ayudarnos a nosotros o a preguntarnos qué nos pasa. ¿Cuánta hectárea de girasol ha sembrado usted y qué rendimiento ha tenido lo que cosechó? 350 hectáreas de girasol, de las cuales coseché 250 y un rinde promedio de 1.500, 1.400 kilos. Que dentro de todo no fue bien. Hasta ese último día de la lluvia estuvimos cosechando. Hasta las 2 de la mañana tenemos los acoplados tirados por el camino todavía que no los pudimos sacar. Todo para hacer un peso para pagar las cuentas y para seguir las remando. Y no tenemos ayuda de nadie. Para el futuro de ellos. Exactamente, para que estos chicos estudien y tengan un buen pasar. Pero a nosotros nadie nos ayuda. Para todo aumentaron el subsidio, le dieron, a todo el mundo le dieron plata. Nosotros los laburantes no nos dieron nada, nos reventaron. Hoy no vino nadie a ver el tema de AFIP con todos los quilombos que tenemos, a ver con qué nos van a solucionar. En vez de agarrar y embargarnos las cuentas, no nos dejaron liquidar el girasol. Que lo tenemos todo en las plantas de silo, está guardado el girasol porque no lo podemos vender. Le debemos a los maquinistas, le debemos a los camioneros. Le debemos la estación de servicio. A todo el mundo le debemos porque la gente nos dio una mano para cosechar y hoy no podemos liquidar. ¿A vos te parece que eso es bueno? No, estamos re complicados. Porque este problema que ustedes están viendo acá, esto si los canales hubieran estado destapados, el 6, el 7, el 8, allá el 1 que lo taparon en el pueblo, esta agua no se iba a apilar toda, por lo menos íbamos a tener camino y en 3, 4 días el agua se iba a ir por las cunetas. Pero ¿qué pasa? Tenemos los consorcios camineros que andan de visita, andan paseando con los tractores y las herramientas por las calles, gastando gasoil al divino cuete, porque ustedes ven acá no arreglan ni un camino. Tenemos el problema con el consorcio de Santa Silvina, que no hace nada. Todo ese camino que vinimos, que ustedes pasaron, que bajamos de Santa Silvina, ese camino hace 4 años que no lo levantan, el camino ese. El consorcio acá de la zona de Valdemberge, que es este camino que pertenece y todo, que están todos hechos pedazos, hace 2 meses desde antes de Año Nuevo que la máquina está rota y están tiradas todas las herramientas y no hacen nada. Y eso se tapan todas las cunetas y el agua no se escurre. Falta mantenimiento todo. Exactamente, pero la plata le manda, no sé qué la hace, y lamentablemente la plata nos sacan a nosotros los productores, porque cuando vos vendés, lo que, ojalá vendas 1 kilo de maíz, te se descuentan para el mantenimiento de los caminos, para todo, y hoy acá no está nadie. Es una verdadera injusticia, uno por ahí se pone mal, pero te mata la impotencia, ¿me entendés? Uno gasta muy mucha plata para tener un sembrado, para todo, y no tener respuesta de las instituciones.